Bien, de acuerdo, podemos empezar entonces. Sí. Bien, buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos, cada uno en su lugar, en su país, en su sitio. Para mí estar aquí con ustedes siempre es un placer, por un lado, y un gran honor poder compartir mis ideas en este caso con respecto a la simbología y teosofía. Les voy a contar que en realidad yo desde hace muchos, muchos años que he descubierto, entre comillas, lo que es la simbología. Como todos ustedes, porque cada uno de ustedes ha estado conviviendo con símbolos. Lo que pasa que nuestra mirada, nuestros ojos no lo perciben, no lo ven, porque hemos estado viviendo en una civilización que yo creo que es una civilización de las que menos se ha ocupado de los aspectos trascendentales de la vida y con unas tendencias materialistas bastante importantes. Porque hoy, por ejemplo, aquí en esta conferencia, pues somos unos cuantos, porque somos bastante, no sé si seremos 100 o 150, pero en el mundo hay millones y millones de personas a los cuales de pronto no les interesan nuestros temas sobre el espíritu, por sobre descubrir quiénes somos y cómo hacer para llegar a esa unión que todos aspiramos desde un principio, a unir el cielo y la tierra, unirnos nosotros con el todo, volver a nuestro origen. Todo esto para mí hace muchos años que representó algo interesante que he ido completando con muchos materiales de diferentes estilos y últimamente, los últimos años, he estado haciendo unos cursos especiales de simbología que hay ahora en la universidad, en la Universidad de Barcelona, que hacen justamente en la Facultad de Arte. Realmente para mí fue un descubrimiento porque toda aquella simbología que yo conocía naturalmente, pues al hacer estos cursos vi que académicamente también está siendo analizada y comprendida por personas que obviamente no pertenecen a la sociedad teosófica, pero que teníamos unos intereses comunes, que era de descubrir a través del símbolo cómo se puede llegar a una comprensión global de la vida. Esto es un poco el prólogo que yo os quería decir. Y además surgió esto de simbología y teosofía cuando empecé a asistir a las clases de Isaac sobre antropogénesis. Y en antropogénesis, como en toda la doctrina secreta, hay muchísimo material de simbología. Y entonces dije yo, ¿por qué no dar un curso sobre cómo descubrir a través del símbolo las verdades del universo y de la Tierra? Porque nuestra mente occidental, nuestra mente cartesiana, por así decirlo, estamos acostumbrados a sumar, restar, multiplicar, pero no estamos acostumbrados a tirarnos a una piscina sin agua, a imaginarnos cosas que de pronto pensamos que son fantasías, pero que son realidad. Entonces, me sumergí con mucho más interés para poder transmitir que hay, además de la manera que estamos aprendiendo ahora, con los libros, con el estudio,
con las investigaciones, también hay otra manera de aprender. ¿Y qué es la manera intuitiva? Haciendo funcionar nuestra intuición a través de una comunicación de tú a tú con determinados símbolos. Estos símbolos también se distribuyen en metáforas, en mitos, porque para entender un mito hay que entender cada símbolo que compone el mito. Entonces, aquí en la doctrina secreta tenemos muchísima mitología, que se trata de diferentes religiones. Y Blavatsky ha hecho unos esfuerzos inmensos para que comprendamos determinados temas aludiendo a mitos, símbolos, para que fuéramos penetrando en esa mente que no es la mente concreta, sino que es la mente abstracta, que es la mente que nos conduce a Budi, que es esa mente que conecta con la gran mente universal. Entonces, yo aspiro con este curso que podamos desarrollar dentro nuestro esa capacidad, esa calidad que necesitamos para nuestras investigaciones, para nuestros estudios teosóficos. Porque esto sirve para todo. Se ha estado ignorando durante muchos años porque al símbolo se lo ha despreciado. Pero bueno, vamos a empezar. Y yo quisiera empezar hoy con una oración que estaba escrita en oro en la puerta del templo de Sekhmet en Karnak, en Egipto. Y esto dice así: solo te pido que entres con respeto. Para servirte no necesito tu devoción, sino tu sinceridad, ni tus creencias, sino solo tu sed de conocimientos. Entra con tus vicios, tus miedos y tus odios, desde los más grandes hasta los más pequeños. Puedo ayudarte a disolverlos. Puedes mirarme, amarme como hembra, como madre, como hija, como hermana, como amiga, pero nunca me mires como una autoridad por encima de ti mismo. Si la devoción a un Dios cualquiera es mayor que la que tienes hacia tu Dios que hay dentro de ti, les ofendes a ambos y ofendes al uno. A mí me gustaría que penetráramos en estos conocimientos con esta perspectiva, con sinceridad, siendo honestos con nosotros mismos, teniendo sed auténtica de conocimientos, porque la vida misma puede ayudarnos a disolver todas aquellas cosas difíciles que tenemos en nuestra vida, nuestros miedos, nuestros vicios, nuestros odios, nuestras incomprensiones. Y realmente aquí hace un llamado muy importante que dice: nunca me mires como una autoridad por encima de ti mismo. ¿Por qué? Porque la misma vida que anima en mí, anima en lo demás. No hay una exclusividad, sino que aquí está haciendo un llamamiento a la unidad. Con esta perspectiva es que vamos a empezar nuestra conferencia de hoy. En la doctrina secreta, en el tomo 2, la sección primera, la señora HPB dice lo siguiente, y he copiado las palabras textuales, que ustedes las pueden encontrar perfectamente en la doctrina secreta. Dice: el estudio del significado oculto de cada una de las leyendas religiosas y profanas ha ocupado la mayor parte de la vida de la que estas líneas escriben.
O sea que ella era una estudiosa de toda esa simbología que había oculta en las leyendas religiosas y profanas. Las infatigables investigaciones de los mitólogos han hecho ver a todas las personas libres de prejuicios y, por supuesto, a los ocultistas, que sin el auxilio de la simbología, con sus 7 divisiones por completo desconocidas por los modernos, ninguna escritura sagrada antigua puede ser comprendida correctamente. Estas son palabras de HPB. Y ella hace énfasis en esa necesidad de tener el auxilio del conocimiento de la simbología. Dice, con sus 7 divisiones. Claro, ella lo está enfocando totalmente desde el punto de vista oculto. Porque nosotros, cuando hablamos de simbología, ¡ah, es simbólico! No sirve para nada. Prácticamente le damos ese valor. No sirve para nada. Es simbólico, ¿verdad? Sin embargo, cuando se penetra en la esencia, quiere decir otras cosas, como ya vamos a ver ahora. La simbología debe ser estudiada en cada uno de sus aspectos. En una palabra, ningún papiro egipcio, ni un olla indio, ningún ladrillo asirio, ni ningún manuscrito hebreo debe leerse y aceptarse literalmente. La explicación de los principales símbolos y emblemas es lo que ahora se intenta, dice ella en la doctrina secreta, pues el libro tercero, que trata de antropogénesis, sería excesivamente difícil de comprender sin un conocimiento preparatorio, al menos de los símbolos metafísicos. Mr. Ralston Skinner, místico y cabalista, habló de un lenguaje muy antiguo de origen divino, del que HPB dijo que era un lenguaje y un sistema de ciencias comunicados a la primera humanidad, por una humanidad más avanzada, que fue divina a los ojos de aquella humanidad infantil. Era una humanidad de otras esferas. Y ella dice, ¿quién osará afirmar que los egos divinos de nuestra humanidad no se convertirán a su vez en los instructores divinos de una nueva humanidad por ellos generada, en un nuevo globo, llamado a la vida y actividad por los principios desencarnados de nuestra Tierra? Todo esto puede haber sido la experiencia del pasado, y estos extraños anales yacen embebidos en el lenguaje del misterio de las edades prehistóricas. El lenguaje ahora llamado simbología. Aquí he rescatado una imagen, es alquímica, pero más que nada por lo que representa. Y la leyenda que he colocado debajo dice, el símbolo es como la cerradura de la puerta que nadie puede abrir si no es con la llave que le corresponde exactamente. O sea que la perspectiva que nosotros tenemos respecto a cómo interpretar la simbología no es simplemente dedicarnos a estudiar símbolo por símbolo al estilo de un diccionario, al estilo de una enciclopedia. No, el símbolo tiene que ser vivo, tiene que ser esa cerradura para que yo pueda introducir esa llave que permita penetrar en los secretos más profundos. Y es
son claves de interpretación que vamos a ir descubriendo progresivamente en el término de, bueno, las secciones que hagamos sobre el estudio de simbología. En la doctrina secreta, en el tomo quinto, la sección sexta, la señora Blavatsky dice: para estudiar el ocultismo teórico hay varias obras de provechosa lectura, además de los libros tales como Las fuerzas sutiles de la naturaleza, etc., el Zohar, el Sefer Yetzirat, el libro de Enoch, Cábala de Frank. Muchas son las obras, y esto quiero que ustedes presten atención a estas palabras, porque hay perlas incrustadas en las palabras de Blavatsky, que dice: muchas son las obras para los estudiantes adelantados, mas solo pueden ponerse a disposición de discípulos juramentados o chelas, que han contraído el solemne compromiso que les da derecho a protección y ayuda. En cualquier caso, la lectura de semejantes obras, por bien intencionadas que sean, no pueden por menos de extraviar al incauto y conducirle imperceptiblemente a la magia negra o brujería, sino a algo peor. Ella aquí está haciendo una advertencia sobre estos conocimientos, porque es levantar el velo de Isis, pero hay que hacerlo con prudencia, con sabiduría, con desprendimiento, ¿eh? Porque obviamente detrás de todo esto hay una cantidad de energías muy poderosas. Dice: los caracteres místicos, las letras y los guarismos, especialmente estos últimos, son la parte más peligrosa de cuanto se halla en la gran cábala. Y decimos peligrosa por la suma rapidez de sus efectos, independientes o no de la voluntad del experimentador y aún sin su consentimiento, sin su conocimiento. Y agrega: todas las cosmogonías, sin excepción, se basan, entrelazan e íntimamente se relacionan con los números y figuras geométricas. Para mayor provecho de la humanidad, han de revelarse tales verdades poco a poco y con muchas precauciones, pues la mente pública no está aún preparada para ellas. Yo he querido poner dos imágenes aquí, muy representativas. Una es la que está arriba, esta, la lengua censar, que como ustedes ven, son únicamente símbolos. Cada símbolo puede llegar a ser un tratado completo. Estas son lenguas de aquellas civilizaciones que decía anteriormente la señora Blavatsky, que hablaba de esa humanidad de otras evoluciones que han venido a dar este mensaje inicial a las humanidades infantiles. Progresivamente todo esto se fue desarrollando, inclusive el alfabeto hebreo, ellos mismos en Cábala se habla de que esta lengua fue dada por huestes angélicas, que esto no es un lenguaje creado aquí por los seres humanos, sino que se ha heredado. Entonces coinciden estas ideas. Entonces aquí he querido poner esta imagen en la cual vemos las letras hebreas que, y al lado hay unos números, que se refiere justamente a la combinación que hablaba de los guarismos. La combinación entre el valor de las letras y las letras
si no se conoce profundamente y si no se lleva una vida muy pura y muy elevada, puede producir grandes desastres en la persona. Isaac, yo no sé si te parece que aquí hagamos un pequeño paréntesis por si hay alguna pregunta, hay algo que, algún comentario que se quiera hacer. Si tú lo deseas, con gusto, voy a abrir los micrófonos, pero sí le pedimos al público, a todos los que nos acompañan, que primero sean breves cuando pidan hacer alguna aclaración o hacer una pregunta. Y segunda, no hablemos al mismo tiempo. Bien, ya está abierto para el que quiera hacer alguna pregunta. Buenos días, bueno, casi tardes aquí en México. Una pregunta, a ver, me llama mucho la atención cuando aquí ponen que las letras, especialmente estos últimos, son parte de la más peligrosa cuando se halla, bueno, dentro de la gran cábala, y por la suma rapidez de los efectos independientes o no de la voluntad del experimentador, aún sin su conocimiento. Yo entré a un estudio de cábala, pero veo que hay varios maestros, incluso, bueno, hay un maestro en España que de hecho da meditaciones con cábala y con letras hebreas. Aquí mi gran pregunta sería, ¿hay riesgo de que las personas que obviamente no sabemos los significados de estas letras que son símbolos, las repercusiones que nos puedan traer? Porque pues hay muchos seguidores del maestro, pero unos dicen que es inconveniente esas meditaciones, otros están a favor. Entonces sí me causa cierta confusión qué tanto debe uno de adentrarse a las meditaciones con letras hebreas por medio de la cábala. Seguramente de pronto te estás refiriendo al maestro Albert Goslán, de pronto, que es muy conocido aquí en España. Hay muchos cabalistas alrededor del mundo que ahora, esto es interesante darte una respuesta porque, vamos a ver, en el año 2000 hubo como una especie de concilio entre los rabinos, entre todos los rabinos a nivel mundial en Estados Unidos, en el que se decidió si ya era el tiempo de dar todo el conocimiento que habían estado atesorando durante siglos y siglos, si ya la humanidad estaba preparada para recibir este conocimiento. Y efectivamente a partir de ese momento hubo una cantidad de rabinos que estaban en contra de que se divulgara y se diera masivamente el conocimiento de la cábala, pero hubo otros cabalistas especialmente que tomaron la responsabilidad en sus manos, el karma diría yo en sus manos, y están difundiendo masivamente todos estos conocimientos profundos. Ahora bien, efectivamente, el trabajar, digamos, el meditar en las letras hebreas, y mejor dicho, ya lo vamos a ver un poco más adelante, una figura que he rescatado de los 72 nombres de Dios, deben ser hechos pero con muchísima prudencia. Y nunca, nunca emplearlos para sí mismos. Esta es la clave en todo el ocultismo, no solamente en la cábala, sino también para nuestra conducta. Todo aquello que se invoque, que se haga, nunca debe ser hecho para fines propios. ¿Eh? Esto es una garantía, una cierta garantía de que no va a haber una respuesta negativa, digámoslo así. Pero si tenemos imperfecciones y meditamos en determinadas letras, evidentemente que va a haber consecuencias. Y estas consecuencias
pueden ser no deseadas. Por eso hablé yo de que uno tiene que procurar estar en unos niveles de protección y de pureza. Este maestro Albert Gozlán, que si es este el que tú hablas, lo primero que hace él es decir que te debes proteger. ¿Cuál es la protección? Magen David, que es el doble triángulo. Esta es la protección que él ofrece. No obstante, cuando nos sumergimos en estos conocimientos, vuelvo a repetir, tiene que haber ese compromiso interno, primero, de que no es para nuestro beneficio propio, porque si nosotros nos sumergimos en este, no solamente ahora en lo que estamos hablando, sino en general, lo estamos haciendo con fines egoístas, con fines para ser yo más grande, para saber más, para tener más poder, vamos por el camino equivocado, totalmente. Porque nosotros hoy estamos aquí como ayudantes en el plan de evolución. Estamos tratando de perfeccionarnos, pero ¿para qué? Para ser mejores servidores en la humanidad. No es para nosotros, porque nosotros somos la humanidad. Si no hay una comprensión de que estamos viviendo en esta vida una, y de pronto enfocamos estos conocimientos desde el punto de vista egoísta y de afán ambicioso, de una ambición espiritual, porque hay ambiciones espirituales, pues fallamos por la base. Seguramente fracasaremos. Es lo mismo que cuando se emprende la meditación. Entonces, después de 3, 4, 5 años, viene la persona y te dice, pues a mí la meditación no me da nada, ni me produjo nada, ni he hecho nada. ¿Por qué? Porque ha estado esperando constantemente los frutos de su acción. Y ha estado mirándose a sí mismo. Tenemos que comprender que estas leyes de la naturaleza responden inmediatamente a nuestras conductas. Y nuestras conductas tienen que ser puras y nobles. No sé si te respondí a tu pregunta. Sí, de hecho, realmente yo veo que, bueno, los que piden las meditaciones no es, dijéramos, para cuestión de daños, obviamente, a la humanidad, sino para beneficio propio de situaciones, ¿no? De salud, de economía, de obstrucciones, de obstáculos. Y ahí es donde me entra la duda de si realmente, obviamente, no todas las personas que estamos queriendo este tipo de meditaciones tenemos este, como dice, derecho a protección y ayuda. Y ahí es donde, pues, entra el que no sabes a qué te expones, ¿no? O qué resultado te venga. Porque, pues, nadie, digo, de los que se piden la ayuda por medio de estas meditaciones, pues, podría yo decir que son puros o son santos o que tienen un camino íntegro en este estudio, ¿no? O sea, piden ayuda para resolver cosas personales. Esa era. Mira, mi respuesta es la que fue. ¿Me entiendes? Y sí. Cada uno sabe lo que quiere en su vida, cómo tiene que emprender su camino hacia la unión con el todo, etcétera, y cuáles son los intereses personales. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Una cosa más. Un rabino dio un ejemplo. Él dio para que la gente que iba a sus clases, un cabalista, estudiaran el alfabeto hebreo y les recomendó que empezaran por la primera letra, la Alef, que meditaran sobre esta letra. Y se le presentó un matrimonio joven, muy enamorados, muy bien avenidos, estaban súper felices. Dice, bueno, nosotros vamos a empezar por,
por la primera letra y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces él le dijo, tengan cuidado, que haya mucha prudencia en vuestras vidas. Al tiempo volvieron, y sus vidas eran caóticas. De pronto se separaron, no se comprendían entre ellos, no supieron lo que había pasado. Por eso, todo esto, y dice Blavatsky claramente, la respuesta es inmediata. Nosotros estamos viviendo aquí en el mundo físico unas experiencias que pueden tardar años en tener una consecuencia. Yo me pongo a estudiar ingeniería y sé que dentro de 4 o 5 años voy a ser ingeniero. Pero yo me pongo a mover estos símbolos, estos guarismos y todo esto, y hay una respuesta porque la vida me está respondiendo, pero no es la vida que está fuera de mi entorno, no, está dentro mío, está rodeándome, y todo esto que nosotros no vemos con nuestros ojos físicos es muy real. Este es un mundo real. El mundo de los pensamientos, el mundo de las emociones. No decimos que en aquello que pensamos, en eso nos convertimos. Pero eso es, nos suena a veces a poesía. Y no lo creemos, dudamos. Dudamos. Nosotros, a pesar de que estos conocimientos que nos da la teosofía nos convencen y estamos súper, creemos que estamos súper convencidos, cuando llega la hora de la verdad, dudamos. Y dudamos de la vida que nos está rodeando. Nos dice Blavatsky en la anterior conferencia, creo que lo dije, estén atentos ustedes a la vida que les rodea, porque de los movimientos que hay a vuestro alrededor podéis sacar muchas lecciones. Y observar a vuestros compañeros, a vuestra gente que os rodea, porque ahí está la vida, ahí hay mensajes para recibir. Sin embargo, nosotros vivimos como los pajaritos, como la ardilla del bosque, vivimos un poco al margen de las leyes de la naturaleza. Esto es tomar conciencia de que aunque no veamos nada de lo que nos rodea, tenemos que saber que hay una realidad. Y yo voy a esto en el estudio de la simbología, porque hay una magia, pero no es la magia de los magos, de los ilusionistas. Digo magia como la emplea Blavatsky en la doctrina secreta, que es el movimiento de energías. Yo muevo una mano y estoy despidiendo energía. Y es magia porque es energía lo que se está moviendo a mi alrededor. Bien, hay más preguntas y no vamos a continuar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo estoy hablando acá de Cusco, Perú. Y acá en Cusco hay una tradición muy fuerte que es para los pagos a la tierra y los chamanes y la brujería, tanto ya sea buena o tanto la brujería mala, la magia negra. Y entonces mi pregunta es, cuando un brujo hace una brujería para una persona, ¿esta persona que recibe este tipo de brujería le toca por karma? Mira, yo no me voy a meter en este jardín, porque no me pertenece ahora. Quizás lo vayamos a tratar de otra manera en el tema de la simbología y cómo lo emplea un chamán, por ejemplo, pero no en el sentido de magia negra, ¿vale? Esto aquí yo no voy a hablar. No voy a entrar porque de lo que se habla se atrae. Con lo cual, todos sabemos y todos conocemos mínimamente todas estas cuestiones. Con lo cual, me vas a perdonar, pero ahí no voy a entrar. Lo que voy a hacer es académicamente
y dentro del curso que vamos a ir estudiando es tratar el chamanismo, pero de otra manera. ¿Vale? No voy a entrar en este, en esta respuesta. Muy bien. Bueno, tú decides si seguimos o le damos. Seguimos, seguimos. Vale. Voy a volver a cerrarle a todos, ¿sí? Sí. Bien. Listo. Espera, espera, Carmen. Ya, Carmen. Vale. Bien, he querido rescatar estas tres imágenes, una que la he llamado la desconfianza, el otro el cambio y la tercera la nueva visión. Y yo me hago, con respecto al simbolismo, hago esta pregunta, ¿por qué se encuentra tanta hostilidad más o menos confesada con respecto al simbolismo? Porque se ha convertido en algo completamente ajeno a la mentalidad moderna. Y porque el hombre está naturalmente inclinado a desconfiar de aquello que no entiende. El simbolismo es todo lo contrario de lo que le conviene al racionalismo y todos sus adversarios se comportan, algunos sin saberlo, como verdaderos racionalistas. Entonces se crea con respecto a la simbología una desconfianza, porque se entra en un terreno que parece desconocido y aparte de desconocido que no me merece confianza, porque esta palabra, la de simbología o simbólico, se ha ido degradando con el tiempo y no ha reflejado lo que quiere decir en su esencia. Entonces, cuando hablamos de un símbolo o de algo que encontramos en una catedral o algún símbolo alquímico, decimos, bueno, estos alquimistas eran todos locos y mira cómo realmente pensamos que están fuera de lugar. Y con respecto a la cábala, pues hay un estudio que se puede hacer superficial o profundo. Entonces hay desconfianza en general, pero vamos a ir derribando esta confianza a través de un cambio. Y aquí he rescatado yo una imagen de una película que hizo Luis Buñuel a principios del siglo pasado, que era el perro sevillano o algo así, que aparecía en una escena que él es el que manejaba la navaja, le iba a cortar el ojo a una joven, pero ¿cuál es el? Porque este es el cine surrealista. El significado que tenía esto era para abrir una nueva visión del mundo. Es despertar el ojo interno para poder ver con mayor profundidad. Entonces necesitamos internamente hacer un cambio, adquirir otro tipo de visión para poder descubrir el mundo que nos rodea. Y entonces adquirimos esta nueva visión que nos permitirá ver más allá de lo que estamos viendo cotidianamente. Pero ojo, no necesitamos ser clarividentes, no, para nada. Solamente con nuestros dos ojos que tenemos físicos, si sabemos lo que estamos viendo, no necesitamos más.
Y ahora vamos a hacer la interpretación correcta de lo que significa la palabra símbolo. La voz de origen griego que significa señal de reconocimiento de reunión es símbolo, del verbo simbalio que significa juntar o reunir. Y se expresa en tres movimientos. Primero, la realidad primera, única y completa. La vemos en la primera imagen. Ahora vamos a partir, vamos a romper esta unidad en dos o en varias partes. Y esto es cuando se produce la manifestación de la unidad, en la que aparentemente estamos separados. Y en el tercer aspecto, la tercera imagen, volvemos a estar reunidos, la reunión de las partes y el retorno a la unidad, la unión completa de lo separado. Esto es lo que significa la palabra símbolo. Unir, reunir, volver a la unidad. La idea es la de reunirnos con esa otra mitad que está esperando que le tendamos esa parte nuestra, íntima, logrando en esta acción el completo y perfecto, formando el complemento perfecto, formando la unidad. Esto es muy importante que lo comprendamos, porque en aquellas épocas en que había escuelas de misterios en la época griega, el maestro o el iniciador partía una tablilla y le entregaba al que había sido iniciado la mitad. Él conservaba la otra mitad. Y entonces cuando este iniciado partía de viaje y se encontraba en otro sitio, y se encontraba con otro igual que él, ¿qué hacían? Se enseñaban la otra mitad y al juntarlas volvían a estar unidos. O sea que significa esa reunión, esa unión. Símbolo es unir, reunir, juntar. En los métodos de transmisión que tenemos conocimiento, estaba el método epóptico y el método mistagógico. El método epóptico, en las escuelas griegas, se mezclaban ambos métodos. La enseñanza por medio de símbolos e imágenes, y la enseñanza a través de la comunicación por diálogos. Entonces, el poder del antiguo método epóptico, o sea, a través de imágenes, lo podemos también observar en el libro del Siam, de donde HPB sacó la inspiración para interpretarlo y volcarlo en la doctrina secreta. Se dice que además de ser un libro sin textos, poseía la peculiaridad de tener un magnetismo que con solo mirar las imágenes se podía tener acceso a un estado de conciencia de orden profundo. Vemos que este método epóptico, el método simbólico, no es una novedad, sino que esto viene desde muy lejos. Hemos perdido las claves, hemos perdido ese tesoro, pero vamos a intentar recuperarlo con todo el empeño para poder seguir avanzando en nuestro camino. En alquimia. En la alquimia tenemos mucha simbología. La alquimia habla prácticamente directamente a nuestra intuición. En realidad en alquimia no existen miles de claves, existen muy pocas.
pero hay que saber interpretarlas y distinguirlas. E inmediatamente penetrar en la idea, en lo que se quiere descubrir. Y aquí pongo, los símbolos son los puentes necesarios que conducen al acto simbólico de la reunión de lo volátil superior con lo fijo inferior, el espíritu y la materia, el sol y la luna, el león y el águila. Todo esto tiene su interpretación. No vamos a entrar ahora en interpretar, porque aquí tenemos el elemento volátil. Vemos la serpiente, es un uroboro, pero que consta de dos serpientes, una para manifestar lo volátil y lo otro para manifestar lo fijo, lo inferior. Aquí tenemos otra figura que envuelve al sol y la luna, un león y un águila que se entrelazan y justamente significa que la materia, o sea, el león, que es el aspecto fijo, el azufre, significa la tierra, es elevado por, en este caso, el águila blanca, que el blanco también tiene su significado en alquimia, y significa esta síntesis y la unión del espíritu nuevamente con la materia, el espíritu y la materia unidos, con otra simbología que también el sol y la luna también se hayan unidos en este cósmicamente, y tiene justamente envuelto, está entrelazado por una lemiscata o el símbolo del infinito. Aquí habría mucho para hablar, para discernir, pero como estamos haciendo simplemente una presentación, es para que veamos la profundidad de la simbología. Y aquí en la Cábala. En la Cábala tenemos el árbol sefirotal, desde Keter a Malkut, bajando esta energía, digamos, universal hasta el último plano que es Malkut, la tierra, que es donde estamos nosotros. El árbol de la vida se representa en el conocido árbol sefirótico. El mismo se compone de 10 emanaciones espirituales por parte de Dios, a través de las cuales dio origen a todo lo existente. Estas 10 emanaciones se intercomunican con las 22 letras o senderos, del alfabeto hebreo. La Cábala hebrea interpreta al Pentateuco, esto es como información. La Cábala hermética interpreta todos los libros antiguos o modernos de todas las ciencias esotéricas. Es una llave preciosa que abre los libros cerrados para extraer de ellos el espíritu de los secretos. Y aquí he querido poner los famosos 72 nombres de Dios, que no son otra cosa que combinaciones de letras, de las letras hebreas, de tal manera que puedan producir ciertos efectos, tanto invocándolos, porque estas letras se hayan incluidas en los libros, en el Pentateuco y en todos los libros hebreos, el Sefer Yetzirat, están incluidos en todos estos libros. Y grandes cabalistas los han extraído porque son combinaciones de letras que tienen gran poder. Lo que hablábamos anteriormente. Aquí os quiero mostrar también cómo Oriente y Occidente, aquí está la ciudad de Benares, la antigua, del principio del siglo pasado. Y tenemos que saber que en el año 1785 se publicó la primera traducción del Bhagavad Gita al inglés por Sir Charles Wilkins, un orientalista que vivía en Benares. Y este fue el punto de partida del acercamiento de Oriente y Occidente. Oriente
y medioevo fueron referentes básicos para el pensamiento simbólico. O sea que en esta época se abrió esa puerta a Oriente porque todos los escritos orientales están basados en historias, ¿eh? como podemos ver en el mismo Bhagavad Gita, que no es una historia de una guerra trivial, sino que tiene una simbología profunda y muy importante para que el que quiere iniciarse en esta simbología pueda interpretarlo y pueda hacer una catarsis en sí mismo, vivenciándolo como si fuera su propia batalla personal. Esto es muy importante porque este escritor abrió esa puerta y mucha gente de aquella época empezaron a interesarse por esa literatura que no era una simple leyenda, sino que tenía un contenido, un trasfondo espiritual, un trasfondo para transformar a los individuos. Y luego aparecen algunas sociedades a lo largo de todos estos años donde se tratan los temas de distintas formas, de las distintas formas espirituales. Los escritos místicos de Manuel Swedenborg inspiraron a William Blake, Wagner, Eliphas Levi, etc. Y vemos que aquí hay, a partir del 1800 inclusive, empiezan las escrituras de los Rosacruces, que también tienen muchísima profundidad. Empieza toda esa literatura, pero todo se mantuvo muy en secreto. Era todo muy hermético. No salía afuera de los ámbitos donde se hacían las investigaciones. Y fue cuando en 1875 nace la Sociedad Teosófica, que con su divisa "No hay religión más elevada que la verdad", se integraba en la búsqueda de la filosofía perennis, inspirando a educadores, científicos, filósofos, artistas, como personas como María Montessori, Edison, Kandinsky, Krishnamurti y todos nosotros. Esto es lo que ha traído progresivamente Oriente hacia Occidente. Todas esas ideas que estaban allí dormidas vinieron y despertaron el interés de Occidente por estas ideas. Y aquí estamos todos nosotros, estando todavía muy interesados en estas investigaciones. También podemos encontrar símbolos en la pintura. Y yo rescaté aquí un personaje que pintó el Bosco en dos oportunidades y lo identificó como el vendedor ambulante en un caso y en el otro caso como un vendedor también ambulante porque lleva su caja, ¿no? Y entonces digo así, a la naturaleza no la comprendemos hasta que percibamos las potencias interiores. El iniciado es el que aspira a acelerar la obra de la naturaleza. En realidad, en el lenguaje simbólico, aquí está representando lo que todos conocemos en las cartas del tarot como el loco. Es el loco. Es el que mira de otra manera. Tiene una mirada meditativa. Es el peregrino independiente que recorre la senda de la iniciación. Es el camino del patein, de la experiencia, del que padece, del que sufre. Contempla los secretos de la naturaleza y busca el dominio de lo material. Escucha el mensaje de la naturaleza. Aquí
No lo vamos a interpretar, lo haremos en el curso, porque si nos ponemos a interpretar esto, quizás nos lleve más de una hora o dos horas o tres horas, y no es el momento. Pero esto es para que vean cómo en el año 1500 el Bosco rescató estas ideas de cómo proyectar a ese buscador, ¿eh? A ese buscador, a ese que tiene que abandonar ese mundo conocido para buscar aquel mundo diferente y mirando con otros ojos. Y he rescatado un símbolo que es muy interesante y es lo que llevan en la cabeza los dos vendedores ambulantes, y es el pileo, que estaba asociado con la mansumisión de los esclavos. Y este pileo lo llevaban a partir de su liberación. Entonces, este personaje, este peregrino, se siente libre. Él va a la búsqueda de los desafíos que le presenta la vida. Aquí el pileo lo lleva en la mano. Todavía no es libre porque él mira un poco hacia el pasado, todavía se siente atado, ¿eh? Como lo manifiesta aquí esta atadura, y lleva el pileo en su mano. Va a llegar el momento en que se va a sentir totalmente liberado y podrá ponerse el pileo en su cabeza. Del pileo viene la palabra piloto, y acuérdense ustedes lo que llevan los pilotos cuando se colocan ese gorrito para ir en su avión, es el pileo, ¿eh? Pero es una derivación que hay de ello. Vemos cómo los pintores, a través de las pinturas, también nos dejaron mensajes. Aquí tenemos mucho mensaje para interpretar en este camino, en este puente, que significa pasar de un estado de conciencia a otro, dejando detrás muchas historias en su pasado, ¿eh? Muchos cadáveres. Aquí tenemos un pájaro negro que sería el nigredo en alquimia. Ya lo iremos interpretando progresivamente para que veamos cómo en la vida estamos rodeados de símbolos que no se han pasado desapercibidos de nuestra interpretación. Y aquí tenemos imágenes sagradas que también iremos discerniendo, iremos aprendiendo a descubrir los secretos que hay detrás de cada una de ellas. En la época medieval, había muchos íconos donde estaba la figura central del Cristo o como hijo del Padre y en unión con él, o de Dios, lo que representa participando de los dos mundos, ¿eh? Vemos como aquí se repite esa mandorla de una forma un poco más creativa, pero nos está hablando de dos mundos, el mundo terrenal y el mundo espiritual. Y entonces nos muestra el libro del espíritu y él se está posando en lo que vendría a ser la piedra, una piedra, ¿eh? Que significa nuestra cárcel aquí en la tierra. Pero bueno, esto lo va a ver, yo ya me pongo a interpretar porque soy así. Vamos a ver el significado de las catedrales antiguas, ¿eh? He rescatado aquí el laberinto de la catedral de Chartres. Después aquí está Nuestra Señora la Alquimia, que es un rosetón que está en la catedral de Notre Dame de París, ¿eh? Simbolizando la alquimia. Aquí también he puesto una figura de Hildegard de Bovingen,
una de las tantas imágenes que, de las que ella tuvo visiones de ese mundo que podemos llamar de esa imaginación espiritual y creativa, en la cual también vamos a hacer algún análisis sobre ella. Y aquí tenemos un cuadro de la alquimia china, en donde está descrito cómo estas energías se van desarrollando y van circulando de tal manera por nuestro cuerpo. Esto es todo en función de cómo ellos veían el yin y el yang, cómo se desarrollaba en nuestra estructura. Esta es una figura del Tao, pero es muy interesante que ya la analizaremos un poco más profundamente. Y luego también quise agregar una figura del Grial, y tener esta, porque ha sido para nuestra civilización desde el año 1114 o 27 que comenzaron Chrétien de Troyes a escribir sus libros sobre el Grial, cómo ha influido en las diferentes edades hasta llegar a nuestros días y que todavía sigue impactándonos. El por qué. Bueno, yo quisiera hacer aquí, perdón, una interrupción por si hay alguna pregunta o quieren hacer algún comentario, lo que fuere. Permíteme, voy a abrirles los micrófonos. Ya pueden preguntar el que lo desee. Por gentileza, una pregunta desde el punto de vista de la simbología. ¿Cuál es la diferencia entre la cabala hermética y la cabala hebraica? Gracias. Carmen tiene el micro cerrado. A ver, Carmen. Sí. Lo puede abrir, pero no sé por qué no lo abre. Carmencita, abre tu micrófono. Abrirlo. Ya está. No puedo abrirlo yo. Sí, ya está abierto desde hace rato. Ya lo tienes, vale. La cábala hermética es desde el punto de vista ocultista, que no es fácil porque implica un estudio muy profundo de todo lo que es el hermetismo. En cambio, la cábala interpretada por un rabino, por ejemplo, es meramente la parte religiosa. Los aspectos religiosos. Ahora, si lo hace un cabalista, la interpretación puede llegar a ser más profunda, pero la hermética implica una mayor cantidad de contenidos, porque el cabalista, digamos, hebreo, va a hacerlo desde el punto de vista de su religión. En cambio, la hermética es más abierta y implica otros campos de interpretación. Es lo mismo que de pronto nosotros podemos interpretar la Biblia desde el punto de vista hermético o desde un punto de vista de un evangelista o de un sacerdote cristiano. La interpretación de todas estas obras y de toda esta simbología que estamos viendo hoy es múltiple. Un símbolo nunca se termina de descubrir,
siempre hay nuevas cosas. Este es lo que tiene, por eso la cábala hermética es muy profunda, bueno, no tiene, digamos, límite para ir haciendo descubrimientos, porque la simbología, desde el punto de vista, como lo encara la señora Blavatsky, hay mínimo 7, 8 o 10 interpretaciones diferentes. La podemos interpretar como un símbolo simplemente material de la vida cotidiana. Lo podemos interpretar desde el punto de vista cosmológico. Lo podemos interpretar desde el punto de vista antropológico. Y lo podemos interpretar desde el punto de vista psicológico. Ya vemos, o de pronto, desde el punto de vista matemático, pero no las matemáticas que conocemos, sino las matemáticas profundas. Entonces vemos que la interpretación tanto de las obras sagradas, que conocemos como sagradas, como de la simbología que está envolviendo a todo esto, no hay límites de interpretación. Por eso decía la señora Blavatsky al principio, en las primeras diapositivas, que había 7 formas diferentes de interpretar. Y cuando veíamos el censar, esos simbolitos sueltos que a nosotros parecen cosas incomprensibles, cada uno de esos símbolos tiene un contenido de un libro, por ejemplo, para desarrollar. Lo mismo que hizo la señora Blavatsky, cuando encontró en las hojas de palma estos dibujos, que era el círculo con el punto. Ella lo desarrolló en la doctrina secreta, porque ese libro también le estaba inspirando, le hablaba en cierta medida. Bien. Carmen. Sí. ¿Carmen? Sí. ¿Quién? ¿Quién? Yo, Silvana, de Ibiza. Quería decir que soy un estudiante que me siento en este momento que soy un símbolo. Soy un simbolismo que debo descifrarme. Entonces, esto para mí es difícil de poder meterlo en mi alma, en mi espíritu, en mi corazón. Y como estoy en este estudio de la teosofía, mi sendero es hacer alquimia todos los días, cada minuto, para transmutar lo denso hacia lo espiritual. Pero esta simbología es que, ¿cómo puedo entender yo esta simbología si yo misma soy un símbolo que debo descifrar y aún no logro descifrarme yo misma? Dices que eres un símbolo porque tú no te desconoces a ti misma. Claro. No entiendo muy bien, porque el símbolo, lo que significa el símbolo, que lo explicamos un poquito más arriba, es esa, a través de observar lo que tengamos delante, hay una comunión y hay una unión. Entonces, esa unión y esa comunión te produce a ti un efecto de unión con diferentes aspectos de la naturaleza. Yo creo que nosotros somos seres humanos con una constitución septenaria, que estudiamos en teosofía, y que tenemos una serie de calidades con las que hemos venido a esta vida, no solamente para comer,
ir a pasear, tener sexo, reproducirnos, dormir, etcétera, sino que venimos con otro tipo de misión, de descubrir en nosotros la parte espiritual, y no solamente eso, sino que venimos para hacer un servicio a la humanidad. Nosotros no nos podemos remitir a la Torre de Marfil. Nosotros no somos ninguna Torre de Marfil. Tenemos que comprender que estamos eventualmente ahora, en este momento de nuestra evolución, aparentemente separados de la vida. Y lo que estamos buscando es esa unión interna. Entonces, a través de esta unión, de este religarnos internamente, es cuando vamos a descubrir nuevos mundos. Es este un poco la misión del ser humano. Hemos venido a la vida para evolucionar, para tener experiencias, para conocer, para saber, para investigar. Pero si no me conozco a mí misma... Fundamental. Que te conozcas a ti misma, así lo decía el frontispicio del templo de Delfos. Exactamente. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. A eso me refiero, que yo misma soy un símbolo, que me debo descifrar. Claro, un símbolo, podemos interpretarlo de esa manera. La pregunta es si yo, sin conocimiento no hay sabiduría, y todo esto que nos estás dando, que es un gran conocimiento, una gran sabiduría, a mí me es difícil integrarlo en mi mente si no lo puedo integrar en mi corazón. O sea, este corazón que estoy descifrando, que es un símbolo en mí misma, el sendero me parece que es más fluido, más fácil que lo otro. Porque si todo lo que estamos estudiando en este momento es lo que nos, una de las chispas que nos puede conducir, pues yo sería un desecho, porque no es como en la época de los de que estabas hablando, de los eruditos. Los eruditos, el hermético, era capaz, esto, ocultismo, de reservar todo eso para unos pocos, y el resto, que me siento resto, si no tengo esta sabiduría, pues no logro el todo. Yo creo que hay que tomar las cosas con calma y empezar por el principio, ¿no? Vale. Por el ABC. Y lentamente, progresivamente, ir sumergiéndonos, teniendo, mira, pero ir acelerado tampoco es malo. Ir, si yo quiero ir directo, tampoco, no. Bueno, si sabes cómo ir directo, pues encantada de la vida. No hace falta que estés aquí. No, tomemos las cosas con seriedad. Es que no, yo lo tomo con mucha seriedad, pero... No, yo lo digo por mí, que me permití un momento de sonrisa. Vamos a ver, todo esto se va adquiriendo progresivamente. Primero, hay que tener el conocimiento literal, estudiar, es necesario, para después... compararlo con lo que tú piensas y sientes, porque todo debe pasar por tu crisol. No vale de nada que llenemos nuestra bolsa como ese, el caminante que lleva ese atado a la espalda, con todas esas cosas cargando. No, tenemos que aligerarnos y ir viviendo lo que vamos estudiando. No es cuestión de acumular conocimientos, es cuestión de vivir lo que se lee, lo que se estudia, progresivamente, y no todo viene al mismo tiempo. No todo tiene que ser como tocar, como lo que conocemos nosotros, el hada madrina que viene, te toca con su varita mágica y de la noche para la mañana te has convertido de cenicienta en princesa.
Esto va a suceder con el tiempo. Entonces, en ese conocimiento de sí mismo, en esa introspección, en esa extroversión, porque también hay que mirar hacia afuera, mirar hacia adentro, empezar a hacer ese camino. Es el camino del loco, de lo que estábamos viendo, ese viandante, ese vagabundo, el vagabundo, el peregrino, que somos peregrinos eternos, nosotros. Somos los eternos peregrinos, que vamos aprendiendo en la medida que vamos andando. Y no todo viene de golpe. Por eso tú me decías, yo ahora, y no, cada uno estamos en el sitio que nos corresponde y en el momento en que necesitamos vivir. Y tú fíjate qué experiencia maravillosa que estamos teniendo todos hoy en conjunto, aquí en esta reunión, compartiendo estas ideas, compartiendo estos conocimientos. De pronto hay alguien que no pensó en ello y le abre una puerta para descubrir otras cosas. Esto es abrir puertas, ampliar la conciencia, no pensar que el mundo termina aquí, sino que es mucho más grande, mucho más bello, mucho más amplio. Bien, yo creo que sería que debería seguir Carmen por el tiempo. Voy a terminar. Sí, voy al final. Bien. Permíteme, voy a volver a cortar el sonido de todos y te vuelvo a abrir a ti. Ya. El simbolismo nos proporciona un modo de reflexión sobre todas las cosas. Para vivirlo, necesitamos emplear a la vez el instinto, la razón y la intuición. La simbología es más una manera de pensar y de vivir que un objeto de estudio. El simbolismo es universal en su origen y en su vocación, donde se reúne el espíritu con la materia y el cielo con la tierra. En alquimia hablaríamos de la operación de la unidad, pues este mundo y el mundo otro conviven y adquieren sentido de una única realidad. El símbolo une al objeto con el significado espiritual que está en la materia. Por ejemplo, un árbol no es solo un vegetal, pero también nos enseña el sentido de la verticalidad, la nobleza, la rectitud, la fuerza, la receptividad de la luz que es la fuente de vida. Vivimos en un mundo en el que no hay separaciones. El espíritu y materia, cielo y tierra, entre ellos hay una permanente comunicación. El símbolo es un medio que nos permite pasar de un plano a otro, demostrando una vez más la unidad de la vida. La búsqueda de la unidad es el sentido fundamental del símbolo. Yo he terminado con esta exposición y para invitarlos a todos aquellos que estén interesados en la simbología y la teosofía, pues a hacer este curso que comenzaremos el 24 de octubre. Vamos a dar un tiempo para que aquellos que quieran apuntarse puedan hacerlo con tiempo. El sentido más que nada de apuntarse es para poder seguir una progresión en el estudio de la simbología. Comenzaremos con elementos más sencillos y luego iremos avanzando con diferentes temas. Todos aquellos que estén interesados pueden inscribirse a través de nuestro correo electrónico
que ya todos vosotros conocéis, que se llama Actividades Virtuales, ste@gmail.com. Allí os podéis inscribir y a partir, ya digo, del 24 de octubre, ya vamos a empezar las clases. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya interesado el tema. A veces no es muy fácil, pero bueno, mi intención... estos conocimientos sobre simbología para que nos ayude a entender un poco mejor la doctrina secreta y otros libros de gran profundidad. Muchas gracias a todos. Están abiertos los micrófonos por si quieren ustedes al final algún comentario y ya despedirnos. Gracias, Carmen. Muy bonito, muy interesante la charla. ¿Cuántas clases?